Heracles, que significa la gloria de Hera. Fue uno de los héroes de la mitología griega, mitad dios, mitad mortal. Es uno de los llamados semidioses, que sirven de nexo entre los hombres y las divinidades, prototipos de sabiduría, valor y fortaleza. Es la personificación de la fuerza física, creador de las olimpiadas, protector de epidemias y múltiples dificultades, es la divinidad del esfuerzo. Heracles, o, más conocido como Hércules por los romanos, era el hijo del dios Zeus, y la mortal Alcmena, la fuerte, nieta de Perseo, y esposa de Anfitrión. Fue abandonado por su madre, por miedo a la divina Hera. Entonces Atenea, sedujo a la diosa, para que lo amamantara. El bebé succionó tan fuerte, que brotó la Vía Láctea. Hércules es conocido por sus variadas hazañas, recorriendo el mundo conocido. Cuenta la leyenda que el rey Euristeo de la Argólida le impuso cumplir 12 trabajos para alcanzar la inmortalidad. Estos trabajos simbolizan en el conocimiento gnóstico los grados que el iniciado debe alcanzar para convertirse en maestro. Sexto trabajo. Matar a los pájaros, Stymphalien. El nombre de las aves se deriva por el pártano de Stymphalia. Los Stymphalien son las aves devoradoras de hombres con picos y patas de bronce y afiladas plumas metálicas. Podían lanzar a sus víctimas estiércol venenoso. Consagradas a Hades, eran las mascotas de Artemisa, la diosa de la caza. Emigraron a Arcadia, el territorio propiedad de Pan, el bosque virgen, donde vivían las dríadas, las ninfas y otros espíritus de la naturaleza. Allí las aves se refugiaron en un pantano, para escapar de una manada de lobos. Se reproducían muy rápido, y se abalanzaban sobre el campo, destruyendo cultivos, árboles frutales, e incluso a la gente del pueblo. En el conocimiento gnóstico, las aves Stymphalien personifican a las arpías, que representan los pensamientos maléficos, los estados negativos ocultos en el infraconsciente humano. Las Stymphalien representan la casa de Neptuno, la magia práctica de la mente. Heracles no podía entrar en el pantano para llegar a los nidos de las aves, porque el terreno era demasiado líquido para soportar su peso y demasiado sólido para una balsa. Atena, dándose cuenta de lo difícil de la situación, dio a Heracles un par de címbalos y un sonajero llamado Crótala, que Hefesto había fabricado especialmente para la ocasión. En un montículo que sobresalía del pantano, Heracles sacudió los instrumentos para asustar a los pájaros, que volaron dispersándose. Mató a muchos de ellos con flechas envenenadas con la sangre de la hidra, las cuales llevó a Euristeo como prueba de su éxito. Esperamos que sea de su agrado. Julio Ferrá les desea lo mejor.